es nuestra realidad. Pero bueno, vinimos, ya fuimos a desayunar, ya salimos de pediatra con... Llevé a Anya, me la vacunaron. Ay, espero que me estén escuchando, me voy a acercar un poquito más. Me vacunaron a la niña para el virus del RSV, creo que se llama, algo así. Pero ahorita es la mera temporada, así que me la vacunaron contra eso. Me dijeron que estaba bien, lo que pasa es que la llevé porque le escucho un poquito congestionada su nariz, pero me dijeron que era normal, que tratara con un humidificador. Entonces vamos a comprar uno. Ahorita ya venimos aquí a las oficinas por el acta de nacimiento. Vamos a ver si ya está lista, porque mientras yo estaba en la oficina con el doctor, me entraron llamadas, pero no podía contestar. La Lía está súper desvelada porque anoche eran las 12:30 cuando nos metimos al cuarto a dormir, y pues la levantamos bien temprano para que viniera, pues para que viniera también a la cita, ¿verdad? Pues regresando a lo del acta, ojalá que ya esté. Oscar se bajó. Ando bien cansada y ando con un chorro de sueño. Y ahorita pues ya voy a ir a mi cita con el doctor. La tengo a la 1:45. Ay, ya viene. Ay, sí, parece que ya están. A la 1:45, pues a ver qué me dice. ¿Sí estaban? ¿Son dos? Sí. Ah, ok. Uy, no te dieron ni siquiera un folder. No, me pidieron nomás el recibo. Ajá. ¿Y qué les dijiste? Yo le dije, ¿cuál recibo, mijo? Este. Ay, ay, ay. Vamos a la doctora ahora. Vamos aquí con la ginecóloga. Siempre que vengo con la ginecóloga como que me da miedito. No sé qué me... Es mi primera cita postparto, así que no sé qué me vaya a pedir. Si va a querer que me quite todo. Ya ustedes saben. Todas las mujeres deben de saber cómo se siente. No sé, o a lo mejor soy yo nada más. No sé. Pero como que es como que, uy, tengo que ir con el doctor. Todo está bien. Bueno, hasta ahorita todo está bien. Ya me tomaron mis... ¿cómo se dice? Mis vitales, mis vitals. Mis... Ustedes saben, díganmelo aquí abajo en comentarios cómo fregado se dice eso, porque ahorita no me acuerdo, y con el sueño que traigo, menos. Pero salió bien mi presión y todo eso, así que... Pues falta que venga la doctora. A ver qué me dice. Por fin ya llegamos a la casa, ando cocinando, pero así, mira, porque traigo un chorro de hambre. Déjenme les enseño qué ando haciendo. Puse unas pechugas de pollo aquí en la air fryer. Hace mucho que no como pechugas de pollo hechas en esta cosa. Hay muchos platos que lavar. Voy a hacer un poquito de puré de papa. Y pura cabina, necesito, please, es un desastre, pero es que pues vamos llegando. Hice un poquito de espagueti para Lía. Así que así es como va la cosa. Nada más que aquí, uy, la Anya ya se despertó. No, déjenme volteo esto porque ya son 5. Le dejo 5 minutos por un lado, 5 minutos por el otro. ¡Ay! ¡No están viendo! Es que se empañaron, pero bueno, espero, mira, sí. 5 y 5, y con eso tienen. Bueno, dependiendo también el tamaño del pollo, ¿verdad? Pero para que no les quede reseco, con 5 minutos de un lado, 5 minutos del otro, incluso también en la estufa, con un fuego medio, les va a quedar delicioso, delicioso, delicioso el pollo. Déjenme terminar aquí porque si no, me estreso. Pero bueno, así quedó la comida. Este es del Oscar, ¿eh? Yo no me como tanto. Es una pechuguita, puré de papa. Mírala, mírala. A ver, ¿qué dice? ¿No creen que es su comida favorita? Leonas, ya es hora de dormir. Y antes de despedirme, quiero contarles, creo que no les he dicho lo que me dijeron en la clínica ahorita que fui con la ginecóloga respecto a la inflamación que yo traía en mis piernas, en mis manos, en mi cara y todo eso. En un principio se pensaba que era preeclampsia, preeclampsia posparto, bueno... Esas cosas que yo ni siquiera sabía que existían después de haber tenido un bebé. Pensaba que era mientras estabas embarazada, así que no. Ojo, mucho ojo con eso. Me hicieron varias pruebas. Me hicieron de orina. Y también me revisaron mis piernas y todo eso. Y la doctora llegó a la conclusión de que no. De que yo no tengo nada de eso. Que más bien es un problema hormonal. Lo que yo traigo, las hormonas se andan ajustando y por ende andan medio locas y me puedo inflamar. También me dijo que puede ser retención de líquidos porque, pues, creo que sí les mencioné que de un día para otro yo subí 5 kilos, 10 libras. Y eso no es normal para nada. También me dijo que puede ser que estoy consumiendo mucha sal, así que le tengo que bajar a la sal. ¿Y qué más, pleonas? ¿Qué más, qué más, qué más? Pero, pues, gracias a Dios no es preeclampsia. Ya...
Más bien es esto otro que les vengo mencionando. Ya ahorita, esto se los estoy grabando días después porque olvidé hacerles así como que el clip despidiéndome. Ahorita que estoy editando el video me di cuenta y por eso me puse a grabárselos. Pero ya tengo días cuidándome y ya mi cara se mira deshinchada. Yo al menos la miro distinta. Ese día se me miraban hasta los ojos chiquitos, se me miraba una nariz súper grande. Entonces por eso yo decía, no, esto no es normal. Pero... ajá, nada más quería decirles lo que me había dicho la doctora. Y nada, si ustedes han tenido alguna experiencia como esta, por favor déjenmelo aquí abajo en comentarios. No se olviden suscribirse al canal. Les mando un besote y nos estamos viendo en el próximo video. Bye, bye.